la nana. ¿Qué dice, amor? Vuelva a repetirlo. ¿Qué dijo, amor? Es que acaba la última video. Ese chivo venía muriendo desde esta vaca. Ah, el de este. Así como la llena y el platica. Huela usted, mire, ni un video se echó y ya llenó ese volado. ¿Ya te ha botado la leche alguna vaca, Iván? Sí. Mire, ese, ¿qué le iba a decir? Una que va a parir. Ah. Mire, ¿y cuántas de esas cumbadas saca de cada vaca? Pues esta da, ahorita ya escondió la leche. Ah, de verdad. No, que esta da este. Dale, no. Pero cuando tienen a pequeño el chivo da más. Ah, sí, casi daba dos baldadas, estaba. Ah. El chivo tierno dan más. Uy, los pastos que ahorita están altos. Ah, pues ya voy a comprar una mi vaquita. Más el millonario. Más leche da. Entre más comida. Ah. ¿Y pero y por qué? Cuando esconden la leche, cierto, ella ya sea que orinen o ya sea que hacen. Ah. Ajá, va, Giovanni. Y ya le han cagado a usted, Giovanni. Esa pues. Ah. Giovanni. Y ya lo han cagado usted como el balde. ¿Ah? El balde, ¿no usted? No, a mí me han cagado. Ah, bueno. De verdad, pues. ¿Pero usted se pone detrás de ellos o cómo? No, hombre, en vez de él. El lomo me han cagado los chivos en vez. Pero esto no es asco. No, es que, no, obvio, es puro sacate. Mira, usted ya se le está cayendo, ya se le va a caer de este lado. Ya me va a miar esta, nomás me vio y ya se quiere miar. ¡Qué barbaridad! Es que no está a nivel. Y todavía le falta que le saque. Y esta es una sola pasada. Para que le queden los chivos. Uy, y esta. ¡Santa María, Madre de Jesucristo! Quiten ese chucho porque lo va a agarrar de a respeto. Quiten al chucho. En buena onda, no, quítenlo. Chucho. ¿Cuál va ahora? A Chilipuca. No va a soltar chivo. Cállese. ¿Qué es lo que dijo? Ay, ahí viene, ve. Ah, no. Ay, santo Dios, quítate. Quítense, Chilipuca, aquí en la Chilipuca. Mire usted, y cómo es que usted les pone ahí como una etiqueta donde le diga Chilipuca, la otra que le diga galleta o cómo. Mire, si Giovanni, si yo fuera ganadera, así se lo digo. No se re. Mire, si yo fuera ganadera, sinceramente, yo no fuera como Giovanni, que se los aprende así, va, así. Ay, padre, no me veas así. Pues sí, yo sinceramente, ¿sabe lo que yo hiciera? Yo les pusiera en una etiqueta aquí, ¿ves? Sí. Como con un ganchito, Chilipuca, la otra galleta, para poder diferenciarlo, porque yo así nomás, ¿no? Es paja. Porque ¿para qué algunas vacas les ponen como una campanita? ¿Para qué? Ah, es para recreo. Me te la chamucó. Ah, porque, ay, no me veas así, desgraciada. No me miras así, que yo también tengo una mirada criminal. Quítate vos, que yo el palo quiero, no a vos. Pues sí, lo que le quería decir, va, para decirle que yo no me sé el nombre completo de mi hermana, vamos a memorizar 50 nombres de vaca. Llega la Chilipuca. ¡Qué chulo! Pa' Juárez iba. ¡Qué chulo! ¡Santo Dios! Este es Xavier, de casualidad usted. No se llama Xavi. ¿No te da vergüenza, Xavier, que ya tenés 15 años y todavía mamando?
Y ajá. Y ese chivo, güey. Qué bárbaro ese chivo. Aprovechando que esta tunca la despertó. Es de que dice, pero estaba contando la vaca que se accidentó allá. Pensaban que tenía como 5 meses de preñada. Hasta Giovanni decía que estaba. Como la había ganado el toro. Así andaban diciendo. Entonces, porque tenía gran panza. ¿Va? Era estéril. Ajá, pero resulta que cuando se accidentó y la destazaron, dije que tenía como 2 arrobas de caca. Oh. Entonces, ¿qué pasa con Chuga? Todos pensamos que está preñada. Pero anda 2 arrobas. No, pero no. Suministro. Esto se llama suministro. Ajá, 5 libras de pupú. La pupusa de aquel día va a querer. Mire, vení, le saca leche, ve, y ahí anda. Todo lo había agarrado. Yo por eso no me. Sí. O sea, que a Chuga también lo agarró el toro. Esto quiero. Y yo es raro que me equivoque, porque mira aquel día que deja novilla que parió. Ese día parió. ¿Y por qué no se preñó Johnny y le agarró el toro? A ver cómo es. Es estéril. No se agarra, las agarran y después se vuelven a enviar los 22 días, al mes. No, no, no pueden preñar. Ajá. O a veces no hubo nada. A veces las agarran también y después de que las agarran ellas, como corren, vaya, allí los vuelven. ¡Ay! No, hay gente que hasta ahora. Tres veces. Mi amor, es que ahorita no, no. Hembra, Hembra, la pobrecita. Ay, es cierto. Hay gente que paga hasta 3 veces el toro para una sola vaca. Mire usted. Mire, yo que usted mejor pusiera sacate aquí. Porque pobrecita. Depende de la raza del toro. Depende de dónde lo metan. Porque si lo meten en una sacatera verdecita, vale más. Palabra. ¿Y qué está hablando? Así como un polvo de pajarito, ¿cuánto puede valer? Ah, vale 100 dólares. Eso vale. No. Es que te raza, ¿no? Y de gratis lo anda echando. Pero es que la dona pagaba 10 por una así como Gilo. A mí me pagan 10 dólares. Pero por lo menos. Pero por lo menos ese todo bereco pegaba y otros que ven más macizo lo pegan. Ya me imagino uno que sea como yo, cuánto de valer. No, ese ni lo renta. Allí no le llevan nada. Allí tiene razón Chuga. Porque el tunco de chicharrón vale más que el de hilo. Ah, bueno. No vale nada porque mi mami no le cobra. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice Mario Bro? Chuga, está acabando. En vez de los toros más elegantes, uno más arruinado para la parte. Ve que le digo, Ah, pues no es toro. Y este Mario Bro que se escapó del videojuego. Que así es. La verdad, disculpe, son. Primera vez. Jugando breakdance está. No, Betico. Me sale más a mí cuando voy a miar. Tico, es que. No era tan, pero. Ahí, apretadito. Ey, desde tus lentes se ven 3D, fíjate. ¿En serio? ¿No era otra mano? No, tiene mucho aumento. Sí, tiene bastante aumento, bicho, está jodida. ¿Usted dice a masturbar en la mañana que amaneció? Se masturba. Mire, y usted. Mire, y usted estaba masturbando al toro. No, ella solo. Con la cola. Con la cola. La cola es que los mapaches nunca los han visto haciendo eso. Ellos se acurcuchan así. Pero ¿y cómo es eso? Vaya, se acurcuchan así va, y topan ¿Cómo? El pene en la panza. Va que sí va. Topan como el pene en la panza va. No, a mí se me hace que Gilo lo masturbaba. ¿Ya has visto lo has hecho? No, ya he visto, que ya he visto los toros y son grandes maligas los toros va. ¿Pero y cómo le hacen? ¿Una demostración? ¿Una demostración? Ahí como está Giovanni agachado, así se agacha. Giovanni está parado. No, ahí como agachado. Mira, ahí lo está abajo. Es que yo, vos tenés. Lo han cagado, lo han miado, lo han botado y el toro que le ha hecho. Nada. Ya entremos en confianza. Eso ya no se puede decir. A usted algo le ha hecho el pajarito. ¿Está? Ya estuvo, Cherada. Ni una gota. Y ordeñado. ¿Qué le saqué? Se mamó. Esta no tiene garrapatas, creo yo. Ah, bien tiene. Y esto no es malo para la leche, usted.
Esta como el chivo ya está grande, da poco. Esta vaca es buenísima para dar leche, pero mire cómo está la ternera, ya está grande. Sí, va. Y eso que tiene, eso tiene que ver bastante, ¿verdad? Sí, mientras... Y ya está cargada de vuelta. ¡Ah! Sí. Pero ¿y quién le pegó el... Ah, el pajarito. El pajarito. ¡Qué rejero es el pajarito! ¿Cuántas lleva, Giovanni? Ahorita hay 19 crías que le han nacido. ¡Oh, la madre! Los que han tirado al aire. Ah, bueno. Ella no la ha contado. Y yo buscando en el aire dónde están. Hay que buscar una incubadora. Ah, no. Hilo, ¿usted puede no abrir el falso? Ahí está, Lulo. Ey, ey, ey. Yo le digo al viejo que hay que buscar una incubadora para los de parito. De veras, viejo. Vi que yo, aquí se me queda un poquito leche a la vaca. Ey, pajarito. Pajarito, tranquilo, pajarillo. No hay ni un interés. ¿Qué le iba a decir? Yo le iba a decir. Con el pobre Gilo, Balulu. Oiga, mi panza, ¿cómo le hace? Pues chimbolo. Mire la de la Laurita, ya está dando leche, ¿eh? No, veía. Ah, las luces. Ay, pareta. Laurita, no. Mira, la Bessi. La Bessi. 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 Mire, qué chula. Wow. Qué chula está la Bessi. Wow. Bien rellenita está la Bessi. Qué bonito el pelo de la... Ay, vaya, ok, voy a dejar que coma y lo voy a enfocar. Bien asadita, me imagino, la Bessi. Qué bonito el pelo. ¿Hay algo que en el... ¿Será que se deja tocar? Bien, deja tocar. A ver, ¿por qué era? ¡Chero! ¿Estaba la Bessi en la casa? No. ¿No estaba? Yo abrí, pero no estaba. Yo pensé que ella era más responsable vos que ella. Bueno, sí, va. Es que está intercambiando papeles ahora. Ahora es la Bessi. ¿Tienen miedo a madrugar? No es.